buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Límite Pesca. En esta ocasión, como veis, nos hemos desplazado a la playa de La Suñera, aquí en Manirba. Venimos a hacer una jornadita de pesca durante todo el día, venimos a buscar dorada. Como veis, no vengo solo, vengo acompañado con el compañero Juan José. Y nada, chavales, a ver si tenemos suerte y sacamos algunos pescaditos. Os voy a enseñar el cebo que traigo para afrontar la jornadita de pesca. Un saludo. Pues bueno, chavales, el cebito que traemos hoy es chita de tupper, muergo y americano. Bueno chicos, vamos a preparar un muerguecito y le vamos a poner dos anzuelos. Como estamos pescando con un hilo relativamente fino, como es un 30, la dorada armástica puede partir el hilo con la cáscara, y por eso le metemos este tubito, un tubito de silicona. Si la dorada muerde por el centro, no rompa el hilo con la misma cáscara. Y el anzuelito abajo y el anzuelito arriba. Un topecito mini detrás del anzuelo para que no se nos vaya para atrás. Y lo tengo, chaval. Y ahora vamos a abrir el muerguecito. Vamos por aquí, por el filito. Ya le vamos a colocar el anzuelo primero, lo vamos a poner así, o bien de lado o bien la parte de atrás para que no aguante el lance. No lo pongáis por la parte que se abre, porque si no, al lanzar puede ser que raje la navaja y no se nos quede bien la presentación. ¿Veis? Como veis, el anzuelo por detrás, que lo aguanta la misma cáscara del lance, y otro por detrás, por aquí por detrás. Por detrás lo escondemos todo lo que podamos, pero siempre la muertecita por fuera. Y ahí quedamos un poco aquí, al principio. Le vamos a poner otro poquito aquí pegado al anzuelo, como veis, aguantándolo. Y aquí nos pasamos en medio, otro poquito de lío. Y ya nos vamos a la punta de nuevo. Tiramos otro poco. Y anudamos. Como veis, que nos quedaría este anzuelo por fuera, que lo aguanta la misma concha el lance, y el de atrás, y el sobrante, y el de atrás, como veis, quedaría escondido pero con la muerte por fuera. Y esta sería la presentación del muergo para la dorada, chaval. Pues bueno, familia, a la otra caña le vamos a meter una tita de tape, como veis. Todo es un manjar para la dorada, todo entero. Cogemos una agujita que previamente no está dorada y le metemos el hilo por dentro, chaval. Metemos el hilo por dentro. Y ahora cogemos la tita. Podemos meterla por el ombliguito o podemos meterla por abajo. Yo en este caso voy a poner por abajo. La metemos con mucho cuidadito. Pasamos al hilo. Pues le ponemos el anzuelo abajo y ahora le vamos a meter otro anzuelito arriba. La macasu del número 2 de ojal para el anzuelo, para metérselo en el hilo. El otro de paleta. A mí la verdad que me gusta más la paleta que el ojal. Pero el ojal lo utilizo para meter un segundo anzuelo a la tita. A la tita o el muergo o cualquier otro tema.
Tenemos el anzuelito por dentro. El anzuelo está por dentro arriba y ni se ve, pero la dorada cuando muerdo se va a enganchar con él. Ahora lo que le va a meter un zupecito mínimo de silicona aquí arriba para que el anzuelo, igual que antes, no se nos venga para arriba. Como veis, los topecitos son muy 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 pequeños y transparentes. Metemos el tope aquí, justamente detrás del anzuelo, para que no se nos venga para arriba. Y como veis, chavales, es una carnada maravillosa. Pues bueno, chicos, ya tenemos las cañas preparadas. Estamos pescando con línea madre dos cañas del 0.20 y el otro estamos pescando con un 0.28. Vamos a lanzar a media y corta distancia para ir tanteando, y con esta caña de aquí que tengo puesto el americano, lanzar un poquito más lejos. Así que nada, chavales, vamos a comenzar la pesca.
acabé. Mira, te acaban de llegar la última. De hecho la tienes en banda, ¿vale? No jodas, tío. No jodas. Mira qué picada, mira qué picada, señores. ¿Lo estáis viendo o no? Dale al botón de arriba de grabar. Está gorda, ¿eh? Esta es gorda, señores. ¿Has visto cómo la ha llegado sacando pelo? Yo la he visto primero ponerse en banda. Y después la he visto de llegar para adelante, tío. Es buena, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? Chavales, es buena, buena, tío. Una caña cruzada con esto, tío. Ah, la caña del chaval. Caña del chaval. Es muy buena, Juanjo. Está cruzada con tu caña. Está cruzada con tu caña. Espérate, no, 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 no. Tú quédate quieto. Sí, ahora cuando, pero espérate que si no se asusta. Cuando sea un poquito más cansada.
¡Métete ahora! ¡Corre! ¡Guárdate, guárdate! Ya está. Ya está. Ya está afuera. Buena, buena, buena. Ya está afuera, chaval. 3 kilos y pico. Qué guapo, tío. Aquí la tenéis, chavales. Ja puta, que me ha cogido el dedo con las muelas. Aquí la tenéis, chavales. Una buena pava. Que le ha entrado a la tita de tape con 2 anzuelos. Aquí la tenéis, chavales. Una auténtica pava guapa. Guapa, guapa. Bueno, chavales, aquí la tenéis. La primera de la temporada, es la segunda vez que vengo a buscarla y me llegó este torpedo. Tendrá unos 3 kilos y pico, alrededor de 4. Ahora la vamos a pesar, chavales. Y nada, vamos a poner cebo y vamos a ver si somos capaces de sacar alguna dorada más. Como veis, una dorada guapísima. Muy buena pava, chavales. Aquí la tenéis. Así que nada, vamos a poner carne y vamos a continuar, chavales. No ver chute de adrenalina que me acaba de dar esta dorada. Bueno, vamos a seguir. Como veis, chavales, el cebo intacto. Llevo desde esta mañana con el mismo gusano. Bueno, no os voy a mentir. Uso un gusano a mediodía. Lo puse por la mañana. A mediodía lo recogí, estaba intacto, lo eché para arriba y le puse otro. Tenemos ya a las 5 de la tarde y sigue los dos gusanos intactos. Iba a poner la carne que había preparado de tita, pero es que da lástima, es que no lo voy a cambiar, porque es que no está ni lacio el gusano, está todavía entero, con la sangre y todo dentro, como veis, está duro, y es que es una lástima. Vamos, lo voy a coger y lo voy a lanzar otra vez. No tenemos nada de roamen, chaval. Tampoco tenemos actividad de peces, todo lo he podido sacar a la dora esta mañana y ya está, no ha entrado nada más ni he visto ningún tiro, chavales. La pesca de la dorada es así. Así que cuando vayáis a buscar la dorada, pues no aburráis, porque pese a lo que os digan por ahí, la dorada hay que echarle hora, chaval. Porque las doradas van pasando y si tienes la suerte de que ve tu cebo y te entras triunfado. Si no, le toca al de al lado. Y así es, tío, la pesca de la dorada. Que no os vendan la moto, chaval. Que va a pescar, hay que estar aquí. Bueno, voy a volver a lanzarla y vamos a continuar pescando, chaval. Nos vamos a sentar todo el ratito en la silla. Hoy estamos utilizando bastante la silla. Y si no trajéramos la silla, no vaya más. Hay unos pescadores que no llevan silla.
Pues bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme en una jornada más, pero vamos a darla por concluida. Tenemos ya las 7:30 de la tarde y vamos a finalizar la jornada. Como habéis visto, hace un día con muy poquita actividad. Solo he podido sacar esa dorada, que por cierto es la primera de la temporada, que ha pesado 3 kilos, 325 gramos, chaval. Una buena pava. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y a disfrutar de la pesca, chavales.